Pero he escuchado muchas cosas aquí decir por parte del señor Casado que creo que olvida lo que ha hecho su partido. ¿Dónde estaba usted, señor Casado, cuando el Partido Popular subió el IVA y el IRPF? Ya se lo digo yo, en el escaño votando a favor. Usted ha participado de la mayor subida de, sí, no de, de, la mayor subida de impuestos del Partido Popular. ¿Dónde estaban ustedes cuando se subían los impuestos por de Montoro? Allí. Señor Casado, si tenemos que llegar a un acuerdo en el futuro, tendremos que cambiar la política suya, la de Montoro y la de Rajoy, por políticas liberales, por políticas de bajada de impuestos, no decirlo aquí y luego subirlo. Usted ha votado a favor de la subida del IVA, la mayor subida del IVA y del IRPF. Así que yo le pido que cambien su socialista. política y que sucesiones, que la mantienen en Galicia y otros lugares que la quiten, como hemos hecho en Andalucía. Finalmente, señor Casado, usted habla del pasado, de los gobiernos de los años 90, del Partido Popular. Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, en la cárcel. No nos hable del pasado. Miremos al futuro, porque Rato no es el ejemplo y Montoro tampoco para la política fiscal.